y vamos con otro caso. ¿Eh? Esto ya, la verdad, es que parece toda una novela trágica, ¿no? Lo que está ocurriendo al interior de la familia de la congresista Roselí Amorús, quien, como sabemos, es integrante de la actual mesa directiva del Congreso. Bueno, hay pues toda una disputa entre los hermanos de la tercera vicepresidenta del Congreso, porque hasta la notaría donde se estaban haciendo los papeles por las propiedades de su padre, ¿no?, fallecido el año pasado, pues ha sido denunciada. ¿Por qué? Porque en medio de todas estas gestiones, en medio de todos esos trámites, aparecieron dos jóvenes, hijos extramatrimoniales del señor Roger Amorús. Y bueno, ellos también están exigiendo parte de la herencia. Por supuesto, la notaría dijo, yo no puedo actuar en este momento. Y bueno, finalmente también ha salido demandada. Vamos a ver el informe de nuestra compañera Romina Rossi. Lima, la capital de nuestro hermoso Perú, una ciudad llena de tradiciones. Ella viste de rosa. Baila, posa para las fotos y tiene una casa de playa, no en Malibú, pero sí en Miami, a escasos metros del cálido mar de Florida, Estados Unidos, y también con piscina. Un departamento dentro de un condominio, valorizado en casi $1.300.000. Su papi, el mismo que aportó 110 mil soles para su campaña, se lo heredó. Así como a dos de sus hermanos que ahora ella y su familia parecen no querer reconocer. La viuda de Roger Amorús y madre de Roselí hizo en esta notaría un trámite de sucesión intestada para repartir la herencia que dejó el ex parlamentario. Hay un plazo, estableciendo un plazo ahí que lo fija la ley, que es de 15 días para que cualquier persona que se sienta con derecho pueda oponerse a la sucesión. Sin embargo, el trámite no se pudo realizar. Con este documento, el notario público Alejandro Paul Rodríguez Cruzado buscaba que en SUNAT la anotación preventiva que decía quiénes eran los herederos de Roger Amorús fuera retirada. ¿Por qué? Es que el abogado recibió dos cartas notariales por parte de Gianflavio Amorús Cárdenas y Rochelle Amorús Sandoval, quienes no habían sido considerados como herederos. Al ser retirado el trámite, la familia de Roselí Amorús no tuvo mejor idea que denunciar penalmente al notario por hacer bien su trabajo. Buscamos a Roselí Amorús para un descargo, pero su prensa nos dijo que era un asunto familiar del que no hablaría. La tercera vicepresidenta del Congreso no quiso responder, como si lo hizo el presidente del Parlamento, Alejandro Soto. Después que evidenciamos que el congresista tenía contratada a la tía de su hijo, su cuñada, Yeshira Peralta Salas, aunque él negó la relación con Lisette Peralta Salas, diciendo que era un amorío fugaz. Faltoso, ¿no?, con la señora. O sea, hay que tener un poco de respeto por las mujeres. Así sea fugaz en la madre de tu hijo. No tienes que estar diciendo que fugaz, tonteras. O sea, de verdad, para mí es una falta de respeto. Tan fugaz que ella ponía esta postal el 18 de junio de este año, prodigando amor al padre de su hijo. No es la única contratación cuestionada que ha tenido en su despacho. Miguel Alencastre Pérez, gerente general de CTC Cusco, canal donde Alejandro Soto tenía su programa de entrevistas, entró a trabajar en el despacho del ahora presidente del Congreso como asesor 2 y se mantuvo en el cargo por un año. Este lunes, en el Congreso, Soto no se dejó ver. Es que parece que, con esta nueva directiva, hay muchas cosas debajo de la mesa.